Muy buenas noches a toda la gente que ya se está conectando en esta transmisión en vivo a través de la plataforma digital de La Voz de Chilac. El día de hoy me encuentro justamente enfrente de la presidencia municipal, donde hace aproximadamente 20 a 15 minutos se suscitó un percance por parte de una patrulla de la policía municipal. El número de la patrulla es el 020. Los hechos ocurrieron justamente enfrente de la presidencia municipal. El golpe fue hacia un poste de luz que estaba justamente en la esquina. Usted lo puede ver en pantalla. Según personas que estaban cerca del lugar nos argumentan que la patrulla era conducida por una elemento, por una femenina. Argumentan que apenas estaba aprendiendo, le estaban enseñando a manejar. Usted puede observar en pantalla que el golpe fue tan fuerte, ya que la bolsa de aire pues activó al momento de recibir este golpe contra el poste que se encuentra sobre la avenida Rafael. Si usted viaja sobre esta zona, tome sus debidas precauciones. Actualmente se encuentra cerrada ya la calle, ya la unidad de la policía municipal ya se encuentra remolcada por una grúa. Se espera que el ayuntamiento dé algún informe sobre este percance, ya que vecinos argumentan que la patrulla viajaba sin los códigos encendidos. De igual manera era conducida por una mujer que argumentan vecinos que le estaban enseñando a manejar esta oficial. Los hechos sobre la avenida Rafael Ávila Camacho, aquí en San Gabriel, Chilac. La patrulla tiene el número económico 020. El golpe tan fuerte que recibió la patrulla fue consecuencia de que se activara la bolsa de aire. Vamos a hacer un paneo para que usted pueda observar cómo termina esta patrulla a consecuencia del impacto que recibió al tirar un poste. En esos momentos se espera la llegada de Comisión de Electricidad para que tome conocimiento de este hecho y de igual manera pues sale de tal manera que pues reincorpore este poste a su lugar. Pues lamentable esta situación que sucede aquí en San Gabriel, Chilac. Una patrulla se estampa justamente enfrente de la presidencia municipal. Déjenos en los comentarios usted qué opina al respecto de este hecho, que hace aproximadamente 20 minutos se suscitó justamente enfrente de la escuela Rafael, enfrente de la presidencia municipal. Los hechos, puntualizamos, se registraron hace 20 minutos, exactamente enfrente de la presidencia municipal. Pérdidas materiales, cuantiosas, fue el resultado de este impacto contra un poste de electricidad. Los hechos sobre la avenida Rafael Ávila Camacho. De inmediato la persona
que manejaba esta unidad, el elemento, ya no se encuentra en el lugar de los hechos. Simplemente elementos de la Policía Municipal se encuentran ya realizando los labores en lo que es el limpiar la calle, ya que por consecuencia del golpe, varios vidrios, varios plásticos terminaron sobre la cinta asfáltica. Hasta el momento desconocemos el estado de la persona que se impactó en la bolsa de aire de esta unidad. Desconocemos sus generales. Sin embargo, vamos a tratar de obtener más información para llevarle toda esta información de lo que aconteció hace unos minutos en San Gabriel Chilac a través de una nota escrita. Comparte esta transmisión para que llegue a más personas. Nos encontramos justamente enfrente de la presidencia municipal de San Gabriel Chilac. Usted puede observar que ya elementos pues realizan labores para tratar de limpiar todo lo que se desprendió de esta unidad de la Policía Municipal. Según vecinos argumentan que era conducida por un elemento de sexo femenino, y que de igual manera varios vecinos hacen llegar que argumentaban, inclusive, que apenas le estaban enseñando a manejar. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados a lo largo de esta transmisión. Vamos a tener que cortar la transmisión para obtener más detalles. El estado en el que se encuentra el elemento que sufrió este elemento. El estado que se encuentra este elemento que recibió un impacto. La bolsa de aire salió proyectada, salió activada. Así estuvieron los hechos esta noche aquí en San Gabriel Chilac. Vamos a estar al pendientes con más información. A través de una nota escrita le haremos llegar toda la información con datos más detallados de lo que aconteció esta noche justamente enfrente de la presidencia municipal. Daños materiales por varios miles de pesos. Un poste derribado fue la consecuencia de que una unidad de la Policía Municipal se estampara contra un poste de luz eléctrica. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.